no le crees a Zaira lo que dijo. Para vos, ¿cuál es la posta? No, no es que no. Acordándonos. Chicos, cuando te hagas la canchera, porque cuando estaba el corte nos acordamos de 500 cosas. Que sí, que la dejó, que pedía guita, que los padres. No, lo de la guita no lo dije. Era yo. Contrabandista. Dijimos 500 cosas acá arriba de la mesa. Así que no se ve. Pero yo no. A mí me quedó la versión. A ver, la versión de cada uno tiene su versión. De que revisó el celular y encontró cositas. Ah, vos te acordaste. ¿Quién a quién? ¿Pero qué es lo de la plata? Ella. Perfecto. Baño, ¿qué versión tenés, baño? La versión que tengo yo es que la familia de... ¿La mujer de llevó? No, que no la quería, hicieron todo lo posible de alguna u otra manera como para decirle a él, no, no te cases. No te cases. Y él no se casó. Vos que trabajabas con ella. Yo la versión que trabajaba con ella. Que estaba feliz, acabas de decir. Estaba feliz antes de irse a casar, yo me acuerdo que él hicimos toda la fiesta y chola, papá se fue. Y ahí entró, creo que directamente ya entró Sofía. Y ella no volvió más, Zaira, con tu... Claro. Se fue feliz y de repente nos enteramos. Y la versión que nos llegó a nosotros es que ella, cuando fueron a Miami, antes del casamiento, fueron a un viaje a Miami, ella le encontró que él estaba medio de joda, fiestichola. Y ella dijo, no, esto no puede seguir, los cuernos y te los banco ahora cuando me case, ¿qué? Y dijo, me voy, y me puso voy. Menos mal que no me case un ¿cuántas ¿qué versiones? ¿Qué versión tenés vos, Rodrigo? Sí. Porque yo no me acuerdo. ¿Cuántas? La misma de todos ustedes. De todas ellas. Distintas. No, yo me acuerdo de los títulos del momento, de la eran época, eso. De los tabloides de la época. Que decían que... De Sun. Que de Sun, de Londres. Daily Mirror, sí, todos esos indicaban. Todos los tabloides de la época decían que Forlán la había plantado en el altar. Pero no me acuerdo, era un título poco feliz seguramente. Pero era el título. ¿Por qué? ¿Vos te acordás? Que la familia de él le dijo, no es chica para vos. Claro, sí, exacto. Sí, entonces, de este lado no sostiene la misma teoría. Sí, nosotros tenemos la otra, pero no sé por qué. Versión. A mí me quedó que ella realizó y por eso ponen, no me caso. No, o sea, pensá que... destruida. No, sí, pero, eso, pero obvio que va a estar mal. Nadie dice una cosa por la otra. Y sí, yo si encuentro una infidelidad a punto de casarme con el vestido colgado, ¿cómo no voy a estar destruida? Pero por eso, pero la versión que cuenta Zaira, donde dice, tomé la decisión porque era chica, tenía 21 años, no. ¿Pico Mónaco? No, sufrí tanto, tomar la decisión. ¿Pico Mónaco después o antes? Después de Forlán. Es Pico Mónaco. Estuvo como un año y medio, dos. Sí, dicen que era medio rata, Pico. No, no le pagaba nada. Se le instaló la casa porque había, a ver lo que yo recuerdo. Había pasado algo en el depto a Zaira y le dijo, me voy unos días a tu casa y parece que se le instaló como 3 meses y Pico Mónaco. De acá me voy corriendo. Demasiado para